desbaratan una red que adulteraba alcohol en Cusco, así como medicamentos, donde se le sanciona e interviene de manera multisectorial. La falsificación de medicamentos es un problema que llama la atención y que es lamentable que existan redes que se dedican a este hecho. La ciudadanía debe tener mucho cuidado en adquirir estos medicamentos que contienen, en algunas ocasiones, talco, yeso y otros elementos que hacen daño al organismo, señala Mariela Calderón, directora de Medicamentos, Insumos y Droga. Asimismo, como han visto, se ha observado también que hemos desbaratado una red que adulteraba alcohol en la región Cusco. Esto ha sido un esfuerzo también con la Fiscalía de Prevención del Delito y sobre todo de la Policía de Seguridad del Estado, ¿no? Quienes nos ayudan a hacer estas intervenciones. De las revisiones que hemos realizado los medicamentos, hemos encontrado algunos de dudosa procedencia, como lo vuelvo a repetir, porque no contaban con la factura o boleta que lo acredite, que acredite su compra, de lo cual se ha procedido a la incautación respectiva. Pero ¿cuántos locales se han intervenido como esto? En el distrito de Huancha hemos intervenido aproximado de 25 locales que, de farmacias que no cuentan ni con las autorizaciones respectivas, ningún químico farmacéutico correspondiente. Hemos intervenido por la zona del terminal, por la zona de Velasco, ahora recientemente, por la zona de, ahorita no recuerdo bien la calle, pero sí hemos intervenido varios puntos y todavía vamos a continuar interviniendo por el solo distrito Huancha, de Huancha. Los demás no, distritos. También a la par, mi despacho somos tres fiscales y venimos conociendo por distritos. Mi persona está encargada del distrito de Huancha, mi otra colega que está encargada del distrito de San Sebastián, Poroy y Sayel. Y esos distritos son los que nos vamos a abocar. ¿Aproximadamente cuántas farmacias a nivel de esto, podríamos decir, de la existe, ciudad de Cusco? Existe, ¿no?, una gran proliferación de farmacias, es por motivo del cual se está organizando estos operativos conjuntos, de los cuales ya se han tenido los resultados. Como ustedes podrán ver, en la zona de Velasco la gran mayoría han sido clausurados y no han vuelto a aperturar. Y de aquellos que vuelven a reaperturar, la municipalidad tiene que proceder conforme a sus atribuciones y en caso que existe una resistencia, se iniciarán las acciones legales pertinentes. ¿Cuáles son esas sanciones o qué delito cometen? El delito es contra la salud pública por almacenar, por distribuir medicamentos sin contar con la autorización y por una posible violencia o resistencia a la autoridad al no acatar las medidas dispuestas por el órgano local y por la gerencia. ¿Qué se ha hallado más en estas farmacias? ¿Medicamentos falsificados? No, se han hallado medicamentos de dudosa procedencia. Conforme a realizar la exposición a representante de Jereza, existe un establecimiento donde sí se ha hallado medicamentos presuntamente falsificados y ella le podría brindar mayores detalles. ¿Cuáles son nosotros las sanciones de la fiscalía que se da en el caso, digamos, de detectar? Claro, las sanciones correspondientes nosotros lo derivamos a la Fiscalía Penal para que asuma competencia e inicie el procedimiento penal respectivo. Por otro lado, lanzan el concurso Los Medicamentos Bamba Mata, que pueden participar cualquier persona natural, estudiantes, con la elaboración de un video con mensajes alusivos a este tema. Pueden participar todas las personas naturales, cualquier persona natural, estudiante, cualquier, pero que sean personas naturales. Ya, ¿mayores de edad o también, sí, también mayores de edad, estudiantes, todos aquellos siempre que acrediten justamente en el video su nombre completo y su número de DNI. O sea, ¿los escolares pueden participar? Sí, también pueden participar los escolares. ¿Hasta cuándo hay fecha para presentar ese trabajo? ¿O cómo pueden averiguar más detalles? En la página web de la Jereza Cusco va a estar publicado, lo pueden presentar desde el día de hoy, sus trabajos, de acuerdo al cronograma que va a estar establecido en la Jereza. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? El objetivo es sobre todo empoderar a la ciudadanía y que puedan adquirir sus productos farmacéuticos en establecimientos, en lugares autorizados. Que, o sea, no pongan en riesgo su vida adquiriendo estos productos de lugares que no son autorizados como tiendas, abarrotes, mercados, ferias o a través de internet, porque lo único que van a hacer es agudizar su situación médica, ¿no? Les puede producir alergias, incluso la enfermedad, ¿no? Y además que hacen una inversión en vano del dinero, ¿no? Porque por una cuestión, o sea, económica, no adquieren el tratamiento en cualquier lugar.